¿Querés saber qué dijeron los protagonistas de Ojos Bien Abiertos en www.unicacontenidos.tv? Escuchalos. Caro, buen día para vos, para todos los amigos en este comienzo de semana y también de un nuevo mes. Ya estamos en mayo. Ayer justamente se cumplieron 2 meses de la aparición del primer caso de coronavirus en la Argentina y ya suman más de 40 los días de aislamiento con pocas actividades exceptuadas. Pero desde hoy, en 30 municipios de Río Negro, incluido Viedma, y en la totalidad de las comisiones de fomento, se permitirá la apertura paulatina y escalonada de comercios. Se trata de aquellos de venta de productos no esenciales, el servicio doméstico en casas particulares, jardineros, parquistas, peluquerías y barberías. La medida dispuesta este domingo por la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, habilita la atención al público en esos comercios solo los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13. Podrán concurrir y permanecer en el comercio el personal perteneciente al mismo y público en general con un máximo de una persona perteneciente al comercio cada 10 metros cuadrados y un máximo de un cliente por cada 10 metros cuadrados. Por otra parte, quienes prestan servicios en casas particulares podrán hacerlo de lunes a viernes entre las 9 y las 13. Con un máximo de 2 días por empleador. En tanto, los centros de belleza y estética, peluquerías y barberías podrán abrir sus puertas para la atención al público lunes, miércoles y viernes de 14 a 19 con restricciones de ingresos, con turnos y sin esperas. No se podrá atender a personas consideradas de riesgo, como embarazadas, niños menores de 1 año, adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes, y tanto el personal del local como los clientes que asistan deberán utilizar obligatoriamente tapabocas o barbijos. Las mismas condiciones de días y horarios se establecieron para jardineros y parquistas. Las personas que se desplacen con motivo de cumplir con estas actividades deberán contar obligatoriamente con la autorización para circular que emita el gobierno provincial, la que deberá tramitarse mediante la aplicación móvil Circulación RN o el certificado que las autoridades pertinentes dispongan. En tanto, las comisiones de fomento fueron también permitidas las salidas breves de esparcimiento hasta 500 metros de su residencia con una duración máxima de 1 hora hasta las 20 con distanciamiento social. En tanto, en Patagones fue retomada la actividad comercial este sábado con la apertura de diferentes rubros. Los comercios habilitados pueden abrir de lunes a sábados de 8 a 13 bajo estrictas medidas sanitarias como respetar el distanciamiento social, la cantidad de clientes en cada local y la utilización constante de elementos de limpieza. El municipio dijo que realizará los controles diarios con personal de diferentes áreas. Todo esto es una flexibilización esperada, pero que también requerirá un gran compromiso de la comunidad. Estará sujeta a prueba y error. En el caso de complicarse la situación con una posible circulación del virus, todo volverá para atrás. Las cosas siguen dependiendo de cada uno de nosotros, de cuidarnos y de cuidar al otro, usando tapabocas para circular, manteniendo la distancia social, sin reuniones y el frecuente lavado de manos con agua y jabón. Otra apertura que reclamaban los vecinos es dónde pagar los impuestos. Y en este sentido, desde hoy reabrirán sus puertas Siglo XXI, por ejemplo, con atención según la terminación del DNI. Hoy, por ejemplo, podrán concurrir aquellas personas cuyos documentos de identidad terminen en 0 y 1, mañana en 2 y 3, hasta el viernes con las terminaciones en 8 y 9.
se aclaró que solo se podrá pagar con débito. Por otra parte, y según el último parte de anoche ofrecido desde Salud, en Río Negro murió un hombre de 70 años en Chimpay. Es la novena víctima fatal en la provincia con coronavirus. Era un paciente que tenía una enfermedad terminal desde hacía un tiempo, estaba en su domicilio con cuidados paliativos, según se informó en el parte oficial. Hasta ayer, Río Negro sumaba 247 contagios en total, de los cuales 130 son activos. 108 personas ya sanaron y 9 personas lamentablemente fallecieron. De los 130 casos activos, la mayoría se concentra en el Valle Medio, con 70 personas que cursan la enfermedad, seguido por Bariloche con 25 y donde se registra una alentadora tasa de recuperación. Sigue siendo preocupante la situación en esta región del Valle Medio de Río Negro, donde también se han lamentado la mayor cantidad de víctimas fatales. De los 9 fallecidos en la provincia, 5 residían en este sector del Valle Medio. Es todo por hoy, como siempre, Caro, desde mi casa cumpliendo con este aislamiento obligatorio y preventivo. Será hasta mañana. Abrazo para todos. Abrazo de codo, claro.